37 grados hace hoy. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá en Navidad? Estamos aprendiendo lo que es Docker. Vamos a aprender rápidamente lo que es Docker. Vamos a instalarlo en un servidor y vamos a usarlo por primera vez. Vamos. Bueno, feliz Navidad a todos los, aquellos que festejan Navidad. Felices fiestas. Espero que la hayan pasado bien con su familia, con sus amigos, con sus perros, con sus gatos, con videos de YouTube, lo que sea. Yo pasé una buena Navidad con mi familia, así que espero de nuevo que todos ustedes la hayan pasado muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito desde el principio qué es lo que es Docker y cómo instalarlo. Esta es una nueva serie que ya hice un primer video, el de SSH, le fue muy bien, así que voy a seguir con estos videos básicos que le puede llegar a servir a gente que todavía no tiene los conocimientos para ver videos como de Kubernetes o esas cosas más complicadas. Entonces vamos a hacer algo muy simple, simplemente vamos a crear un servidor y le vamos a instalar Docker. Bueno, ¿qué es Docker y para qué sirve entonces? Es una tecnología que nos permite asegurarnos de que nuestra aplicación siempre corra en el mismo entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las dependencias van a estar metidas ahí mismo, va a ser como una pequeña sandbox, y eso también va a evitar que tengamos conflictos entre versiones de nuestra aplicación con otra aplicación que esté corriendo en la misma máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría correr mi aplicación corriendo PHP 7 y en la misma computadora podría correr otro contenedor de Docker corriendo una versión PHP 6, ¿sí? Y nunca esos contenedores van a colisionar y van a funcionar perfectamente los dos contenedores sin tener ningún problema. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de mover. O sea, yo el contenedor que yo puedo creo en mi máquina, te lo puedo pasar a vos para que vos lo corras en tu máquina o un servidor y siempre va a funcionar igual, ¿sí? Y esto es buenísimo para entornos de desarrollo, ¿sí? Si yo puedo crear mi aplicación en mi entorno y moverla a un servidor para que ese servidor corra mi aplicación y nos aseguramos de que siempre funcione perfectamente y nunca pase la típica de funciona mi máquina y en tu máquina no. O sea, que el problema es tuyo, no. De esta forma nos aseguramos de que todas las dependencias estén dentro del contenedor y nos permitan correr nuestra aplicación completa. La diferencia entre las máquinas virtuales y Docker es que en máquinas virtuales, como puedes ver, tenemos nosotros la infraestructura, ¿sí? Que es el servidor donde está corriendo todo. Tenemos el hipervisor, que es la tecnología que crea máquinas virtuales. Y dentro de cada una de esas máquinas virtuales tenemos el sistema operativo, ¿sí? Podemos tener Windows, podemos tener Linux, podemos tener Mac. Dentro de ese sistema operativo, a su vez, tenemos nuestra aplicación, ¿sí? Como puedes ver, estas máquinas son como muy altas, o sea, tienen muchas cosas adentro y obviamente son muy pesadas. Necesitan mucha memoria RAM, necesitan mucho CPU, ya que cada una de ellas está corriendo una copia de un sistema operativo, ¿sí? En cambio, en Docker nosotros vamos a sacar un par de esas layers, ¿sí? Vamos a solamente tener la infraestructura, que es nuestro servidor, el sistema operativo host, ¿sí? Que va a correr todos los contenedores. Y fíjate que el servicio de Docker ya ahí nomás puede correr cada una de esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque todas estas aplicaciones están compartiendo el kernel, están compartiendo el kernel de Linux, ¿sí? Entonces, tranquilamente, yo en cada uno de estos contenedores puedo correr una distribución diferente de Linux, ya que como todas las distribuciones comparten el kernel, puedo estar corriendo muchas de ellas en la misma máquina, ¿sí? O sea, por ejemplo, puedo tener una aplicación corriendo con Ubuntu, puedo tener una aplicación corriendo con Debian, puedo tener una aplicación corriendo con CentOS, ¿sí? Todo eso en la misma computadora. Entonces, básicamente, Docker lo que hace es correr una imagen, ¿sí? Esa imagen es una copia de nuestra aplicación junto con la distribución de Linux, ¿sí? Con los archivos de la distribución de Linux. O sea que en esta imagen yo voy a tener el sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo Ubuntu. Voy a también tener todo el software que necesita mi aplicación para correr. Si mi aplicación, por ejemplo, es PHP, voy a tener Apache, voy a tener los binarios de PHP. Y aparte voy a tener mi aplicación, o sea, el código que yo quiero correr. Lo que hace Docker, como dije, es correr una imagen, ¿sí? Entonces esa imagen yo la puedo crear basándome en un Dockerfile, que básicamente es una lista de tareas para crear una imagen. Si yo ese Dockerfile lo construyo, se convierte en una imagen. Y después yo uso esa imagen para correr mi contenedor, ¿sí? Bueno, entonces ¿cómo hacemos para instalar Docker? En el caso de que estés usando Mac o Windows, tenés que ir a la página de Docker. Lo voy a poner en la descripción igual para que sea más fácil. Haces clic en Download Desktop for Mac on Windows. En el caso de que estés en Mac, le haces clic acá, se te va a bajar un instalador, lo instalás y listo. Y en el caso de que estés en Windows, simplemente le haces clic al que dice Windows y lo mismo, bajas un instalador y lo instalás. En el caso de que estés en Linux o tengas un servidor donde lo vayas a instalar, eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero que nada, vamos a crear un servidor en Linux. Vamos a ir a nuestro panel de administración de App Cloud. Vamos a crear un servidor, lo voy a elegir que lo creen en Alemania. Uno chiquito está bien, vamos a poner uno de $10 por mes. Vamos a elegir el sistema operativo. Este es el sistema operativo con el que va a venir el servidor. Docker corre en cualquier sistema operativo que tenga Linux, o sea que puede correr tranquilamente en CentOS, en KerOS, en Debian o en Ubuntu. Yo siempre recomiendo Ubuntu para aquellos que recién están empezando, ya que es uno de los más fáciles de utilizar y es muy fácil de instalar Docker ahí. Así que vamos a crear un servidor con Ubuntu Server 18. Acá elegimos nuestra key de SSH, que ya la hemos cargado en nuestro panel de App Cloud. En el video anterior les expliqué lo que era SSH y cómo y qué es lo que son las keys de SSH, así que vamos a usar esa key para que yo pueda entrar automáticamente sin tener que poner contraseña. Entonces acá tenemos el servidor que vamos a deployar. Fíjate que ya la IP ya la tenemos asignada. Este va a ser un servidor con un core, 50 GB de disco y 2 GB de memoria.
más que suficiente para correr nuestros ejemplos de Docker. Obviamente, si querés correr una aplicación más grande, vas a tener que darle más capacidad, pero para este ejemplo está más que bien. Y bueno, si le hacemos clic acá, vemos que ya se debe estar creando. Fíjate que dice Starting. Eso tarda unos minutos nada más en crearse esta máquina virtual. Yo acá lo que puedo hacer es copiar la IP del servidor. Bueno, entonces vamos a abrir una terminal y vamos a conectar por SSH a nuestro servidor, ¿sí? Vamos a hacer SSH espacio root, root es el usuario, arroba la IP, ¿sí? Y como yo ya elegí mi key de SSH cuando creé el servidor, no me va a pedir contraseña, voy a entrar directamente. Primero que nada, para asegurarnos de que no tengan ninguna versión corriendo de Docker, vamos a correr esta línea que lo que va a hacer es remover todas las cosas que queremos asegurar de que no estén. Como puedes ver, los servidores ya vienen bastante limpios, así que Docker no lo tiene instalado. Y para instalarlo tenemos que instalar estas dependencias. Después tenemos que agregar el repositorio de Docker. También tenemos que correr este comando para que acepte este repositorio que acabamos de agregar. Después hacemos apt-get update para que actualice toda la lista de repositorios, incluido el repositorio que acabamos de agregar. Y después simplemente instalamos Docker. Bueno, vamos a entonces construir nuestra primera aplicación en Docker. Vamos a crear un directorio, ¿sí?, donde va a tener nuestro código fuente. Y dentro de este código fuente vamos a crear nuestro archivo PHP. Y simplemente vamos a hacer un Hello World. Bien, ya tenemos nuestro código de nuestra aplicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un archivo que se va a llamar Dockerfile. Fíjate que la D tiene que ser mayúscula, ¿sí? Y es todo una sola palabra. La primera línea que vamos a poner en nuestro Dockerfile siempre va a ser un from. Este from va a ser una imagen que ya tiene algo instalado. En lugar de nosotros empezar con un Dockerfile con un Ubuntu e instalarle PHP y Apache y todas las dependencias que necesitamos, lo ideal sería siempre ir y buscar en Docker Hub, que es el repositorio de Docker, para ver si alguien ya hizo una imagen con las cosas que nosotros vamos a necesitar. No tiene sentido que nosotros instalemos PHP, Apache y todo eso, ya que seguramente alguien más lo hizo y esa persona seguramente lo hizo bien y siguió todas las buenas prácticas, ¿sí? Entonces siempre es una buena práctica ir primero y fijarse a ver si podemos iniciar nuestro Dockerfile con una imagen ya creada. Vamos a ir a Docker Hub, hub.docker.com, y vamos a buscar PHP, ¿sí? Fíjate que acá es una imagen oficial de PHP, eso es una buena práctica también, usar las imágenes oficiales. Y acá tenemos una lista de tags. ¿Qué son los tags? Son etiquetas que le ponen ellos a las imágenes. ¿Por qué tenemos diferentes? Por ejemplo, tenemos la 741, 731, 7313. Todas esas son diferentes imágenes que ellos crearon adaptadas a diferentes versiones, ¿sí? Entonces tal vez nosotros queremos probar la versión 7.3 o la versión 7.4, ¿sí? Pero siempre es una buena práctica también empezar con la última. Entonces acá vamos a elegir from PHP, que va a ser el nombre de la imagen, dos puntos, el tag que vamos a utilizar. Podemos tranquilamente usar from PHP y no especificar el tag que vamos a usar, pero eso lo que va a hacer es bajar la última versión, ¿sí? Y lo malo de hacer eso es que esa última versión puede cambiar hoy, mañana, pasado, y puede ser incompatible con mi código en algún momento. Entonces siempre es una buena práctica elegir la versión que nosotros queremos y asegurarnos de especificarlas en nuestro Dockerfile. De esa forma, si yo te paso el Dockerfile a vos para que vos construyas la imagen de mi aplicación, nos aseguramos de que la imagen que te vas a bajar vos hoy es la misma que yo me bajé ayer. Entonces fíjate que ya hay varias opciones. Fíjate que esta es la CLI, parece que no tiene Apache. Entonces vamos a buscar esta que se llama Apache Booster, que es una versión de Debian. Vamos a poner dos puntos, 7.4.1-booster. Buenísimo, ya tenemos nuestro Dockerfile y el primer paso, como dije, es usar una imagen que ya existe, ¿sí? El segundo paso va a ser agregar nuestra aplicación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar, ¿sí?, el directorio source y lo vamos a meter en var www.html. ¿Por qué ese directorio? Porque me estoy fijando acá la documentación de PHP y fíjate que acá lo que dice es usar ese directorio, ¿sí? Obviamente el nombre del directorio nuestro puede ser cualquiera, pero ese es el directorio de destino donde tiene que estar nuestro código, porque ahí es donde va a leer por defecto los archivos, ¿sí? Se lo vamos a copiar ahí. Y finalmente lo que tenemos que hacer es exponer el puerto 80, porque nosotros queremos que el puerto 80 que está desde el contenedor sea accesible desde el host. Buenísimo, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un docker build menos T para ponerle un nombre a esa imagen. No hace falta, no es obligatorio ponerle un nombre, pero es más fácil porque si no te va a generar como un hash, así que es bastante largo para correr. Entonces con menos T le vamos a poner hola PHP. Y después el último argumento es un punto, que es el directorio donde está el Dockerfile. Si en este caso estoy en el mismo directorio, así que simplemente voy a hacer punto. Fíjate que el primer paso lo que está haciendo es descargándose esa imagen. Está descargando la imagen Apache PHP, ¿sí? Se la va a descargar y le va a agregar las capas mías, ¿sí? Le va a agregar la capa de mi código y le va a exponer el puerto 80. Nuevamente, acá lo único que hicimos fue construir esta imagen. No hemos corrido nada todavía. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para correr nuestra imagen es muy fácil. Simplemente hacemos docker run, ¿sí?, hola PHP. Antes de correrlo, lo que voy a hacer es poner menos P 80, 2.80. Eso lo que va a hacer es exponer el puerto 80 del host
y apuntarlo al 80 del contenedor. De esa forma nosotros podemos acceder de forma externa a nuestro contenedor, ¿sí? Bueno, buenísimo, como puedes ver ya está iniciado nuestro contenedor y nuestra imagen de PHP con Apache ya está corriendo. Fíjate que ya tenemos la salida del log de Apache, ¿sí? Si ahora nosotros vamos a la IP de nuestro servidor, ya vemos, ¿sí?, nuestra aplicación corriendo y nos está haciendo el hola Docker. Buenísimo, vamos a hacer un control C y vamos a modificar nuestro index.php para que en lugar de que diga hola Docker, ¿cómo va? Y vamos a correr nuevamente nuestro contenedor. Como puedes ver, fue muy rápido, muy fácil correr nuevamente nuestro contenedor. Y vamos a refrescar la página y fijémonos que todavía nos sigue siendo hola Docker. ¿Por qué? Porque yo no volví a construir nuestro contenedor y le agregué el código modificado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros hagamos un cambio en nuestro código, tenemos que volver a construir el contenedor para que se cree una nueva imagen y esa nueva imagen la podamos correr. En el caso de estar desarrollando localmente, obviamente esto es medio engorroso. No queremos estar construyendo nuestro contenedor todas las veces que hacemos un pequeño cambio. Entonces acá Docker creó una cosa que se llama volúmenes. Los volúmenes nos permiten, entre otras cosas, ya hice un video de eso, lo voy a poner acá, pero nos permiten, entre otras cosas, agarrar un directorio de nuestro host y ponerlo dentro del contenedor. Y se sincroniza automáticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo modifico nuestro archivo en el host, se va a ver modificado directamente en el contenedor. Y esto es muy fácil de usar. Vamos a volver a correr nuestro contenedor, pero esta vez le vamos a agregar una nueva opción. Vamos a hacer docker run menos p 8080 menos b root source 2 puntos bar www.html hola php. Entonces esto lo que va a hacer es montar el directorio root source dentro de bar www.html, ¿sí? Vamos a iniciar nuevamente el contenedor, vamos a la página que vimos recién, la refrescamos y fíjate que ahora nos va a decir hola, ¿cómo va? Si abrimos otra terminal sin frenar este contenedor, ¿sí? Vamos a abrir otra terminal, vamos a entrar nuevamente a nuestro servidor y vamos a modificar nuestro archivo nuevamente, index.php, y acá le voy a poner hola, ¿cómo va? Bueno, ahora no vamos a reiniciar nuestro contenedor, vamos a simplemente ir de nuevo a la página y vamos a refrescar y fíjate que ya nos cargó el nuevo archivo porque se modificó nuestro host y automáticamente se modificó dentro del contenedor, ¿sí? Bueno, entonces para finalizar lo que quería decir es que cada contenedor corre su proceso, ¿sí? En este caso el proceso va a ser Apache. En el caso de que Apache se caiga o tenga algún problema, el contenedor se va a caer y lo vas a tener que volver a levantar, ¿sí? Hay formas que se inician automáticamente, ¿sí? En mi lista de curso Docker lo puedes ver. Pero es importante tener en cuenta que nuestro proceso tiene que estar corriendo para que el contenedor funcione. Así que bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta. Si le pediste a Papá Noel un servidor Tower Dell con Windows 2000 R2. Y en lugar de instalar Docker, porque obviamente no te va a funcionar ahí, instalás XAMPP con... No, hay uno que se llamaba WAMP. Creo que había uno que se llamaba WAMP. Creo que sí. Instalás WAMP y instalás toda tu aplicación ahí y haces un proxy pass a Internet Information Services, que es el servidor web de Windows. Y te hackean el primer día porque no tenías el service pack instalado. ¿Por qué le pedí esas cosas a Papá Noel? Le hubieras pedido crédito en AppCloud o en algún proveedor. Así no.